La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro vive y permanece para siempre. Amparados en esta promesa, nos encontramos todos los días para leer, meditar y ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en Lucas capítulo 10. Padre nuestro, al abrir tu palabra, abre nuestra mente, nuestro corazón, y dirígenos en el estudio y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio según San Lucas capítulo 10, nos encontramos con tres grandes temas. El primero tiene que ver con el envío que Jesús hace para el cumplimiento de la misión. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 para enviar de dos en dos delante de Él a todo el pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío. Y entonces comienza a dar una serie de condiciones o de consejos para ese trabajo misionero a realizar. Él estaba enviando por grupos, los estaba enviando de dos en dos, les estaba pidiendo que se cuiden y también que sean prácticos. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Versículo 5. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman, beban, de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo, no anden de casa en casa. Les estaba recomendando también a vivir de la hospitalidad, a hospedarse en casas de familia, a estar bien cerca y entre de la gente. El versículo 8 dice, cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren allí, digan, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Dice, donde no los quieren recibir, ustedes se liberan de la responsabilidad, pero ustedes vayan, lleguen a todos con el mensaje, y el mensaje es este, el reino de Dios se ha acercado. El versículo 16 dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así que vayan, la obra no es de ustedes, es mía. Si los escuchan a ustedes, me están escuchando a mí. Y si a ustedes lo rechazan, están rechazándome a mí y rechazando el mensaje que les enviamos. Cuando estos regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Les doy autoridad para cumplir la misión. No se sientan superiores por esa autoridad. No se sientan sobresalientes. Más bien, alégrense que vuestro nombre también esté registrado en los libros del cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra», porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos,
se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ustedes viven en un tiempo especial, tienen una misión especial. Sean felices, disfruten de esta misión, cumplan la misión. Desde el versículo 25 en adelante aparece la parábola del buen samaritano. Se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo está escrito en la ley? Lo que lees. ¿Cómo la interpretas? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien has contestado, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor contó una parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron y lo dejaron medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. La ley decía que si el sacerdote tocaba un cuerpo muerto, no podía oficiar en la ceremonia religiosa. Así que él prefirió la ceremonia antes que intentar ayudar a alguien que a lo mejor todavía estaba vivo y necesitaba ayuda. Versículo 32. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Tal vez pensó: es un simulacro, es una escena de un futuro y posible robo. Se cuidó y siguió de largo. Pero después pasó un samaritano que iba de viaje y llegó a donde estaba el hombre. Samaritanos y judíos no se hablaban, no se trataban. Más, los judíos consideraban a los samaritanos de otro nivel, muy inferior. Pero dice que cuando lo vio se compadeció. Se acercó y curó las heridas, así que puso sus talentos a disposición de aquel lastimado y asaltado. Curó las heridas con vino, con aceite, las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se la dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Colocó tiempo, talentos, cuerpo y recursos para salvar a aquella persona. Y además dijo: lo dejo aquí, pago el alojamiento, cuídenlo, y si gasta más de lo que les dejo, pónganlo a mi cuenta. Jesús entonces le preguntó a aquel experto: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mi prójimo no es el otro, yo soy el prójimo de él. Somos nosotros los responsables de acercarnos al otro, de ayudar, de aliviar, de bendecir. Desde el versículo 38 en adelante está el incidente en la casa de Marta y de María. Se encontraron allí Marta, María. María estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que Jesús decía. Y Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y Jesús dice: Marta, Marta, repite su nombre 2 veces, una manera cariñosa.
Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Después de todo, Marta estaba preparando para atender al Señor. No era mal trabajo lo que hacía, pero María eligió un trabajo mejor: sentarse a los pies para escuchar, tener devoción, tener comunión, tener intimidad con Él. Vale mucho más que las acciones que podemos desarrollar. Por supuesto que el Señor también las valora, las espera, pero que sean siempre el resultado de haber pasado un tiempo con Él. Ahora vamos a colocar nuestras vidas en las manos de Dios a través de la oración. Señor y Padre, colocamos nuestra vida en tus manos. No queremos tener la ansiedad de Marta, pero sí queremos tener su actividad y dinamismo. Pero por sobre todo queremos tener prioritariamente la comunión que María tuvo contigo. Queremos escuchar tu voz, ser alimentados por tu palabra, por eso nos encontramos todos los días, y pedirte que nos bendigas y que nos dirijas. Te ruego que seas con todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.